imagen que tiene en general la ciudadanía del Senado suele ser muy parecida a lo que nos encontramos cuando llegamos aquí. Se dice también que eso es el cementerio de los elefantes y no me puedo sentir aludido, por ejemplo, por la edad ni por peso. Es real, es real. Yo más que cementerio hablaría de zombies. Yo no sé si algunos vienen a retirarse, pero desde luego hay muchos senadores y senadoras que trabajan y trabajan duro, y eso se puede comprobar. Les voy a pedir una cosa. A los que se van, a los que no van a repetir, a los que se van a repetir, a los que vengan nuevos, que se les diga también. Estén orgullosos de haber sido senadores, de haber sido senadoras. Estén orgullosos de su trabajo, estén orgullosos del Senado. La actitud que ha tenido históricamente el Partido Popular y el Partido Socialista es traer a esta Cámara a gente en retirada política, ¿no? Como la última milla de sus políticos y decirles, bueno, les vamos a dar un caramelo para esos últimos días, ¿no? Es una de las cosas que podemos aportar, entre otras muchas, pero una es la experiencia de haber sido alcalde, la experiencia de haber sido presidente de una comunidad y, en mi caso, en las circunstancias más difíciles. Hemos tenido que aprender mucho durante estos años y ahora tenemos la oportunidad de aportar, en base a nuestra experiencia, esos conocimientos. El que quiera, hoy, con las nuevas tecnologías, que afortunadamente están al alcance de todo el mundo, lo pueden ver. Pueden ver el senador, qué hace cada senador. Todos tenemos despachos con asesores, hay asesores en los grupos, no por persona. Y yo me voy a mi despacho, gestiono, hablo con alcaldes. Bueno, la verdad es que es una anécdota. Cuando llegamos al Senado, la primera vez que llegamos, empezaron a darnos, por ejemplo, una tarjeta. Me daban otra tarjeta y decía, espera un momento, le preguntaba a la funcionaria que estaba en ese momento, explícame exactamente qué es lo que me estás dando. Y yo noté que hasta le costaba explicármelo. Y no entendía incluso por qué yo le preguntaba por qué me estaba dando eso. Por ejemplo, si me digo, si no, es que no puede renunciar, digo, pues no renuncio, la voy a cortar, que lo sepas. Pero era la sensación de como un montón de privilegios que me estaban dando, por ejemplo, un plan de pensiones, bueno, una tarjeta para viajes en taxi, varias cosas a las que yo fui renunciando, pero por sentido común. La gente de la calle, cuando consigue un trabajo, no tiene tantos privilegios. Yo entiendo que por qué yo los tenía que recibir, no era merecedora de ello. Si tú quieres, te ofrecen a elegir, ¿eh? Porque a mí me han dicho que quería. Que si quería el portátil, quería la tablet o tal. Y porque las dos cosas no se podían tener. Y he recibido una tablet de otro compañero que ha dejado la tablet. Porque la tablet tú la vuelves a dejar. A ser de que tú la quieras y la pagues. Lo que también parece un poco pseudo-demagógico es pensar que venimos aquí con un bolígrafo BIC y vamos a trabajar. Si hay que reformar el Senado, ¿por qué no? Pero lo hagamos con criterio, con seriedad, intentemos llegar a acuerdos. Lo que no se puede hacer es, bueno, que da igual que una ley sea aprobada o no, que se vuelva al Congreso y que da igual qué es lo que se ha dicho en el Senado. Probablemente, como en otros países, hay que plantearse un Senado que sea de primera lectura para temas autonómicos y que tenga realmente su peso en ese sentido para que sea realmente una Cámara Legislativa de primera lectura para asuntos autonómicos. Todos los países que tienen un alto grado de descentralización tienen Senado. ¿Están equivocados? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué tienen Senado? ¿Por qué lo tiene Alemania, Austria? ¿Por qué lo tiene Australia? ¿Por qué lo tiene México, Estados Unidos, Canadá? ¿Por qué lo tienen? ¿Por gastar más? Yo creo que hagámonos un poco esa pregunta. Entre otras cosas, porque cuando hay territorios diversos que tienen una vocación de convivir y de hacer cosas conjuntas, eso requiere una instancia como esta Cámara, como una Cámara territorial, de verdad, que por eso queremos reformarla.